Buenas tardes a la ciudad de Écija, a todos los ciudadanos, a todos los que moráis en esta ciudad. Nos hemos reunido aquí, convocados por la Hermandad de Nuestra Señora del Valle Coronada, pues para anunciar los eventos y los acontecimientos que se avecinan en el 25 aniversario de la coronación de nuestra Madre Bendita, la Virgen. Aquí, como todo el mundo, lleva a orgullo y a gala, y es para llevarlo, pues la primera Virgen coronada de nuestra ciudad. Y creo que, aún con los cánones antiguos, si no me equivoco, ¿no?, coronada canónicamente con, o sea, como el proceso que se hacía antes de, ¿no? Que también, pues bueno, no quiere decir que por eso sea más o menos, pero bueno, también tiene su pellizquito, ¿no?, su pellizquito. Bueno, pues desde aquí, pues invitar a todos los hermanos, y no solamente a todos los hermanos, sino también a la feligresía de la parroquia, que es donde mora nuestra Madre Bendita, donde tiene su casa, su sede, a los feligreses de la parroquia y a toda la ciudad de Écija, ¿no? Porque esto es un acontecimiento, como yo digo, hay que rememorar pues lo que forma parte de nuestra historia, y este tipo de acontecimiento, pues bueno, marca un hito, también marca un antes y un después, sobre todo en la devoción, en el amor y en el cariño de un pueblo hacia su patrona, porque no es cualquier cosa que un pueblo pues se levante, digámoslo así, pida y proclame, pues bueno, la coronación canónica como se hizo en 1999. Y hoy, pues, o este año, después de esos 25 años que han transcurrido, pues claro que es un momento histórico para rememorar, recordar y, bueno, y celebrar y festejar, porque qué cosa más bella y más hermosa encontrar a la Madre de Dios en este evento que se avecina. Pues nada, quedan ustedes todos invitados, que ese corazón palpitante de amor y de devoción y de cariño a nuestra Madre, la Virgen Bendita, pues que vibre con más fuerza que nunca en este año en que celebramos el 25 aniversario. Que cada écijano pues ponga ese granito de arena y ponga su corazón a los pies de nuestra Madre Bendita, pues para celebrar y festejar y honrarla con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor, como lo que es nuestra patrona, nuestra reina, nuestra señora, nuestra Madre Bendita, la Virgen del Valle Coronada. Agradecer a la Hermandad del Valle que haya querido contar con el área de fiestas mayores, y por supuesto que el Ayuntamiento siempre va a estar con todas las convocatorias y todos los actos que nos inviten. Siempre van a tener nuestro apoyo. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues estamos para informarle a todo el pueblo y a los alrededores que es el 25 aniversario de la patrona de la Virgen del Valle coronada. Se coronó en 1999, fue un acto muy bonito, que fue en el Parque San Pablo, con el Fray Carlos Amigo Vallejo, y nada, hacemos el 25 aniversario y aquí estamos para apoyarlo. Como decía don Francisco, nuestro director espiritual, hoy es un día en el que estamos orgullosos aquí de presentar los actos de celebración del 25 aniversario de la coronación de Nuestra Señora del Valle. Como decía, han pasado 25 años ya, que me parece que han pasado muy rápido, nos parece a todos. Desde la hermandad se organiza una comisión formada por distintos miembros, distintos sacerdotes écijanos, distintos miembros de la Junta, distintos miembros de fuera y hermanos de la hermandad, anteriores hermanos mayores. Y con todas estas personas implicadas, pues se ha creado una agenda de eventos que voy a pasar a decir, voy a exponer brevemente, se pasará ya por escrito a todos los medios, e iremos dando detalles poco a poco, los detalles es más exactos, ¿vale? Entonces, a partir de ahora comienzo a detallar. En primer lugar, vamos a tener como acto más importante, acto central, la Virgen va a tener unas misiones pastorales. Ya tenemos aprobado tanto por el Cabildo General de Hermanos como por el Arzobispado. Son unas misiones pastorales en que la que nos vamos a centrar en precisamente eso, las distintas pastorales que componen la archidiócesis y los distintos temas fundamentales en los que debemos centrarnos, creemos nosotros, como hermandad de la patrona que es de todos los écijanos. No van a ser actos centrados en la hermandad, sino centrados en la ciudad, centrados en Écija, porque para eso es la patrona y alcaldesa perpetua. El primer acto va a ser un traslado que va a ser los días 19 y 20 de abril. La Virgen del Valle va a ir en andas, portada por los écijanos más jóvenes de nuestra ciudad,
directamente por ello, portada el viernes 19 en horario de mañana y se trasladará al Salón. En la plaza del Salón, de nuestra Plaza de España, se celebrará un acto con todos los jóvenes y niños de los colegios, institutos, a los que invitaremos formalmente a partir de ahora y que estaremos encantados de recibir. Se hará un acto centrado en ello y a continuación iremos con la Virgen hacia el convento de las Hermanas de la Cruz, que como saben, este año celebra el centenario de que estén aquí en Écija, tengan aquí sede en Écija. De hecho, su primer acto más, el acto más importante que van a celebrar ella es la presencia de la Virgen del Valle allí, en su convento. Allí se harán diferentes actos centrados básicamente en la juventud, en los jóvenes, como ya hemos centrado por la mañana, también se hará por la tarde, en la pastoral de la salud y en los mayores. Ya sabemos que las Hermanas de la Cruz se dedican fundamentalmente a enfermos y a mayores, y es por eso que hemos querido pues, que la Virgen esté presente allí con ellas, que mejor que ellas, que son las camareras honorarias de la Virgen, en las que se centre esa atención a mayores y a enfermos. Esos actos se harán tanto la tarde del viernes como la mañana del domingo, para finalizar con una misa, con una Eucaristía, allí en el convento, que intentaremos además que asista el mayor número de personas posibles que quiera asistir, a pesar de que el convento sea pequeñito, ya anunciaremos medidas. Y después, pues, la Virgen se trasladará, también en anda, se trasladará otra vez a la parroquia de vuelta. Eso es la primera parte. A continuación, si seguimos el orden cronológico, tenemos en mayo haremos una exposición, que se darán los detalles en su debido momento. No voy a entrar en más detalle, porque como he dicho, de todas y cada uno de los actos iremos detallando. Siguiente acto, 16 de junio, donde se presentará el cartel oficial, concierto y la revista. Como saben, ya el año pasado le cambiamos el carácter al boletín y este año volvemos a tener una revista, igual que el año pasado, pero este año con carácter extraordinario, donde ya se están preparando artículos muy interesantes y a los que invito a todos a conocer. El cartel también este año tendrá un carácter especial por el 25 aniversario y la Junta de Gobierno pues, ha confiado en las manos de Agustín Martín de Soto. Estamos encantados, artista reconocido, que ya conocemos todos, y devoto de nuestra Virgen, y que va a estar encantado de hacernos un cartelazo a buen seguro. Seguimos, nos centramos en la novena. La novena, este año lo que le vamos a hacer estos días es darle muchísima importancia, más si cabe, a los cultos, que siempre están con una asistencia masiva de Écijanos. Este año los cultos vamos a tener la presencia, por ejemplo, de don Santiago Gómez Sierra, don Manuel Ábalos, nuestro vicario, va a estar don Marcelino Manzano, que es el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, va a estar don José Ángel Sainz Meneses y va a haber una serie de sacerdotes, van a ser todos hechas por sacerdotes écijanos, ¿vale? Como año especial. No va a ser como habitualmente, que hay, bueno, el año pasado, por ejemplo, fue don Francisco, que dio toda la novena el mismo sacerdote, sino que va a ser cada día uno, ¿vale? Tanto mañana como tarde. El día 8, pues, lo celebraremos a lo grande. Evidentemente, es el día que se conmemora el 25 aniversario, así que estaremos celebrándolos a lo grande, como no podía ser de otra manera. A continuación, último acto, no por ello el menos importante, otra de las misiones. Van a estar divididas, vamos a tener dos, día 19 y 20 de abril, y en este caso va a ser día 2 y 3 de noviembre. El día 2 de noviembre, día de los difuntos, la Virgen del Valle será trasladada al cementerio. Y allí en el cementerio presidirá la misa delante de los difuntos, la habitual misa que se hace allí, pues la va a presidir este año la Virgen del Valle. Va a estar en el cementerio. Creemos que la Virgen del Valle debía estar también con las personas que están en el eterno descanso y también de dedicarlo a ellos, ¿vale? Cuando termine ese acto, se trasladará a la ermita de San Juan de Ávila, donde permanecerá hasta el día siguiente. Aparte de dedicarlo a los difuntos,
se va a dedicar a la pastoral social y a la nueva evangelización, ¿vale? Entonces, todas las entidades dedicadas a trabajar por la caridad y por los demás en hermandades y en la ciudad, Cáritas, Manos Unidas, estarán todos invitados a hacer celebraciones en torno a la Virgen. Eso será básicamente la tarde del día 2. El día 3 por la mañana y tras una misa, que se hará allí también en la ermita, trasladaremos a la Virgen del Valle hasta Santa Cruz. Va a pasar por algunos sitios inéditos, buscando esa nueva evangelización que decíamos. Ya se anunciará, no voy a entrar en detalle, como he dicho. Y nada, pues ya llegará a la parroquia y permanecerá ya, como siempre, en casa. Van a ser actos. No son multitud de actos, son pocos actos, pero lo que siempre se ha buscado desde la comisión, pocos actos muy importantes. Así que eso en principio en cuanto a todos los actos. Además, aquí estamos hoy presentando el logotipo que nos va a encabezar, que va a encabezar todos los actos de este 25 aniversario. Como yo no soy el autor del logotipo y no voy a saber explicarlo, le paso la palabra a mi querido Daniel Pastrana, que ha sido el autor de este precioso logotipo. Así que te doy la palabra. Cuando María del Valle Pardal, mi querida María del Valle, me pidió si quería hacer el logotipo del aniversario, pues por un lado mucha responsabilidad, pero por otro lado muchísima alegría, ¿no? El poder aportar mi granito de arena a este aniversario pues ha sido fantástico, así que gracias a la hermandad también por contar conmigo. Lo explico brevemente, yo soy muy de líneas básicas, por lo tanto he pensado en un logotipo más simbólico que figurativo, ¿no? Cuando uno piensa, o al menos yo, cuando pienso en la Virgen del Valle, me vienen a la cabeza dos imágenes, el resplandor por un lado y la aureola que rodea su cabeza, ¿no?, por otro, ¿no? Son como dos rasgos muy distintivos de la imagen, y quise un poco hacer eso, ¿no? Quise reflejar en el logotipo esos dos elementos, ¿no? Además, en los colores de la Virgen, que son el celeste y el dorado, ¿no? Esa aureola además me ha servido un poco para hacer simbología del sol de Écija, ¿no? Al final es el Valle del Genil y ella es la alcaldesa perpetua de esta tierra, ¿no? Y quise todo enmarcarlo en ese sol aureola, ¿no? Y por supuesto ese resplandor. Llegó el momento de decir, bueno, ¿cómo reflejo a la Virgen, ¿no?, dentro del logotipo, ¿no?, aparte de esos elementos? Hice muchas pruebas, estuve mirando muchas cosas y al final la inspiración me dijo que lo mejor era utilizar el emblema de María, que yo creo que engloba no solo a la Virgen del Valle, sino a todas las advocaciones de la Virgen. Y quedó perfecto, de estas ideas que te vienen y cuando la plasmas dices, es que era esto, ¿no? No tenía que buscar nada más, estaba ahí, ¿no? Así que el emblema preside el logotipo, enmarcado en ese resplandor y en esa aureola. Y claro, había que meter la corona, estamos celebrando el 25 aniversario de la coronación. Le he dado ese color rojo porque quería que destacase especialmente en el logotipo, ¿no?, que se viera un poco el porqué de la imagen en sí. Y bueno, le he dado ese color rojo que simboliza el amor de una madre por su hijo, la pasión y por supuesto la nobleza, ¿no?, que tiene nuestra patrona, ¿no? Todo eso ha formado parte de ese logotipo simbólico que yo creo que espero que guste a la gente. Yo lo he hecho con todo el cariño del mundo. Y ya como curiosidad, la tipografía que la hemos añadido a última hora también fue de estas cosas que te vienen y dices que tiene que ser esta, ¿no?, porque da la casualidad que se llama La Señora, ¿no?, la tipografía. Entonces, cuando la vi dije, esta es, no tengo que buscar más. Así que con todo eso hemos conformado el logo, esta ha sido mi propuesta. De nuevo agradecer a la hermandad que haya pensado en mí para esto, a María del Valle en especial. Y nada, y eso, que espero que guste. Yo muy honrado de formar parte del aniversario. Yo, para finalizar, me gustaría entrar en el capítulo de agradecimiento. Dani, las gracias a ti. Es un trabajo, este tipo de trabajo son muy agradecidos si salen bien y después si no, sale. Pero es que esto sale bien, o sea, porque es que ha quedado genial y seguro que todo el mundo va a estar encantado de disfrutar, pues, de este logotipo.
Me gustaría agradecer también, aprovechar estos micrófonos para agradecer, en primer lugar, la labor y el trabajo de la comisión. Es una comisión que lleva meses, muchos meses, trabajando, ¿verdad? Muchos meses, trabajando por esto, por hacer un programa lo más adecuado posible para ella, porque al final es lo que hacemos, pensar en la Virgen y que fuera lo más agradecido posible para la Virgen del Valle. Han sido muchas reuniones las que hemos tenido hasta llegar, mucho paso adelante, paso atrás, pero yo creo que al final ha quedado un programa bastante extenso y me gustaría agradecer su trabajo. Evidentemente a la Junta de Gobierno. Mi Junta de Gobierno está siempre trabajando, siempre, no paramos en todo el año. Aquellos que dicen, bueno, vosotros tenéis septiembre nada más, sí, sí. Me parece que no es así, pero bueno, no paramos, no paramos. Me gustaría agradecer a todos el trabajo. Aparte de la Junta, me gustaría también agradecer a todas las personas que están alrededor de nosotros. Tenemos muchos auxiliares, cuerpo de camarera, grupo joven que trabaja muchísimo. Ahora que tenemos los dos cargos honoríficos, en fin, son un núcleo de personas que siempre están alrededor de nosotros y sin ellos no podríamos hacer nada, no podríamos trabajar, ¿vale? Además, pues de todos los ecijanos que vienen. Pues evidentemente, tampoco podríamos haber hecho esto sin la ayuda de nuestro director espiritual, que al final nos conduce a conseguir estos retos tan importantes, pues siempre lo estamos liando. Y el agradecimiento también al Ayuntamiento en general, Raquel aquí como representante del Ayuntamiento que está aquí hoy, a Silvia también, alcaldesa, que siempre están dispuestos a ayudarnos en todos los líos en los que nos metemos, que no son pocos, y entonces me gustaría también que dejar constancia de ese agradecimiento. Thank you.
Capilla Santa Ángela de la Cruz, barrio de la Alcarrachela, Hermandad del Amor. Muy buenas noches, amigo Agustín. Buenas noches. Agustín Martín, hermano mayor de esta cofradía que hace estación de penitencia en la tarde del Domingo de Ramos. Pues casi no, que ha pasado un año desde que estuvimos aquí, vamos a ponernos al día, aunque los dos hemos hablado y sabemos, usted más que yo, que de lo que hay en casa. Pero bueno, ¿en qué momento estamos? Porque el Amor celebra los cultos, creo que es la primera hermandad que lo hace en el calendario cuaresmal de la ciudad. La primera semana de febrero celebramos los cultos, el quinario de nuestro Padre Jesús del Amor. Y bueno, y ya estamos en capilla, como el que se dice, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en cuaresma. Vamos a terminar, si quiere, Agustín, este capítulo, porque creo que estáis con las papeletas del sitio. Exactamente, estamos repartiendo miércoles, jueves y viernes de esta semana, de 7:30 a 9:30, estamos repartiendo las papeletas de sitio. Llevamos 2 días y llevamos ya 70 papeletas de sitio, o sea que la afluencia está bastante numerosa. Y después la semana que viene, lunes y martes y miércoles, que serán los 3 días restantes, que eso ya no será por orden de antigüedad, sino por orden de llegada. Y bueno, y después ya en la siguiente semana, si quiere para terminar, pues nos quedaría el traslado del Señor el jueves hacia el terreno de la Alcarrachela, que ya tenemos el permiso del ayuntamiento, ya está aquello que, hombre, si no te importa, pues me gustaría desde aquí agradecer tanto a Silvia como a Rosario, que es la responsable de la concejalía, que está relacionada con lo que tenemos de la capilla, porque en vez de ponernos trabas, al contrario, nos están poniendo una alfombra roja y son todos atenciones y todo estupendamente, vamos, que muchísimas gracias a ellos, claro. Y ya está, y después del traslado del Señor, el sábado será la misa del sábado de Pasión, que se impondrán las medallas a los nuevos hermanos, y que creo que este año tenemos unos 15 hermanos nuevos, y el domingo pues ya la salida procesional, que este año saldremos un cuartito de hora antes y entraremos un cuartito de hora después, con las dos cosas importantes, que son la entrada por fin en Santa Cruz, en la Catedral de Santa Cruz, y después vamos a pasar por la Iglesia de Santiago, como una cosa nueva de este itinerario de este año. Me has dado mucha información, Agustín. En tan solo unos minutos voy a remontarme a todo lo que has dicho, a ese traslado, es decir, nos vamos de nuevo a la carpa, habrá carpa conjunta a esos terrenos que están junto a la comisaría de la Policía Nacional, ahí es de donde lleváis saliendo varios años, pero de eso tenemos novedad. Tenemos novedad, vamos a contársela. Bueno, pues la novedad es que pues ya se ha decidido que se nos va a ceder el terreno durante 75 años y lo dijo hace unos días el segundo del ayuntamiento, no sé ahora mismo cómo se llama, lo dijo en televisión, y es verdad, nosotros teníamos ya todos los papeles, los documentos preparados. Ahora nosotros estamos haciendo, porque tenemos que hacer a través de internet, tenemos que hacer como si fuéramos una empresa para poder después hacer telemáticamente la adquisición del terreno, y estamos a la espera de que el ayuntamiento pues nos mande un correo diciéndonos que ya empezamos. Son dos trámites lo que hay que hacer, un ingreso, una pequeña cantidad de dinero, y bueno, que para nosotros es mucho, pero bueno, que hay que hacerlo, y después una documentación rellenarla, y ya con eso, cuando ya la señora Silvia Heredia pues quiera tener el honor de cedernos el terreno, en eso estamos ahora mismo, o sea que queda muy poco ya prácticamente. Agustín, yo le pregunto, una vez que esos terrenos estén cedidos, iniciamos, bueno, aunque el camino ya está iniciado, ahora es otra aventura. Es otra aventura porque además, hombre, nosotros somos una hermandad nueva que tenemos, ahora mismo tenemos aproximadamente unos 400 hermanos, pero bueno, estamos empezando, tenemos muchos proyectos. Hay un proyecto que ese sí queremos terminarlo, que es el del Paso de Misterio, que es el que tenemos empezado. Pero claro, habrá que hacer a lo mejor, no sé, poner una valla, tendremos que buscar fondos o bien de Diputación, o bien del Ayuntamiento, o bien de los ecijanos. Porque claro, nosotros solo no vamos a poder, pero bueno, hay que ir poquito a poco y ponernos en manos del Señor y de la Virgen, y que ya ellos decidirán cuándo vamos a... Pero claro, habrá que adecentar aquello también y hacer muchas actividades, que ahora mismo, bueno, tenemos formada una comisión, pero
para ver qué podemos hacer para obtener medios económicos para hacer todo eso. Porque en definitiva este es un proyecto para la ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Ya no solamente, porque nosotros no solamente queremos hacerlo como capilla, sino que también, como es lógico en todas las hermandades, hay una diputación de caridad y bueno, y siempre para todos los vecinos de la Alcarrachela, pues queremos también echar una mano, bien con Cáritas o bien para que no solamente sea una capilla, ¿no?, sino que también tenga una labor social. Largo camino por delante largo, arduo y además que con mucho trabajo. Agustín, yo voy a preguntarle, porque lo que acaba de nombrar, bueno, el proyecto, tema del conjunto iconográfico del paso, también ha hecho referencia, porque ha hecho alusión a ese montaje que va a haber en torno al Señor. Al Señor. ¿En qué momento estamos? Porque el año pasado se estrenó tres imágenes, en un principio eran dos, al final fueron tres. Uh-huh. Y entonces pues se ha hablado con Miñarro, que es el autor de estas imágenes, y entonces ahora cuando pase Semana Santa, porque es verdad que ahora él tenía varios proyectos para terminar y nos dijo que esperáramos que terminara Semana Santa. Y entonces hemos programado una reunión con él justo después de Semana Santa, para que en un plazo de unos 3 años pudiéramos estrenar las tres figuras que nos quedan en teoría, que son los tres apóstoles. Es verdad que a lo mejor ahí en la Junta estamos en que un romano sí, un romano no. Es verdad que Miñarro no es partidario romano, porque él considera que en ese momento del prendimiento de Jesús no había romanos, sino que fueron los soldados judíos los que estuvieron apresando al Señor, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, que está ahora mismo en stand-by, pero por lo menos esas tres figuras sí, en un plazo de 3 años, que Millarro pues ha dicho que sí, que la podemos hacer. Entonces, en eso es lo que estamos, el misterio, tres figuras hechas y tres figuras a hacer en 3 años, para que también a nosotros, con todos los frentes que tenemos, podamos ir pagándole y sufragando esos gastos. Agustín ha aludido al recorrido, recorrido que este año se sale un cuarto de hora antes y entramos un cuarto de hora después. Circunstancia de dos cofradías en la calle. También la Hermandad del Cautivo, que ellos querían salir una hora antes. Bueno, nosotros hemos cedido y ellos han cedido también. La verdad es que hemos tenido varias reuniones y siempre con una fraternidad estupenda, porque además muchos de los que estamos en esta hermandad hemos sido fundadores, ¿no? Pero yo soy hermano del Cautivo desde más de 50 años. Y mi padre y mi tío fueron de los fundadores, y mis hijos, mis sobrinos, todos son de la Hermandad del Cautivo, siguen siendo de la Hermandad del Cautivo. Entonces siempre hemos tenido una relación muy buena. También quizás a lo mejor por ese motivo nosotros salimos el Domingo de Ramos, porque es un día tan especial que nos gusta mucho. Para vosotros, ¿no? Recorrido que hemos dicho que, bueno, habrá alguna modificación, se llegará a Santa Cruz, hará ese acto de esa estación de penitencia en el interior de la iglesia. Vosotros retomaréis vuestro recorrido, dirección calle Ramón Freire, José Canaleja, iremos hasta la Florentina y continuar el recorrido. Has hecho mención a Santiago. Sí, porque años anteriores, nosotros cuando llegábamos al salón, que pasábamos por medio de los palcos, pues era el camino todo recto de la calle Miguel de Cervantes, más después la parte donde están los pisos del ayuntamiento, hasta llegar al bulevar. Era un trayecto muy largo, una hora ya muy tardía, que no había prácticamente público. Y bueno, y como también en deferencia un poquito a nuestra parroquia, que es la parroquia de Santiago, pues este año pues hemos cambiado el itinerario, y al llegar a la altura de Santiago vamos a entrar, pasar por lo que es la plaza de Santiago, y después ya por cronista Martín Jiménez retomaremos ya hacia la carpa. Martín Jiménez, estaremos en José Rey en Caraballo y accederemos de nuevo al Carrachela y hasta ahí en el barrio. Esas son las modificaciones puntuales, entrada para la estación penitencia en Santa Cruz y ese tramo de... Os decía yo, porque si salís un poquito más tarde, entráis un poquito más tarde, el ritmo...
El ritmo va a ser el mismo, porque tenemos dos capataces. Son muchas horas, son 7 horas y media. Son muchas horas en la calle. Pero bueno, lo malo de no tener a nuestra madre de la Concepción, pues quiera o no quiera, un paso de palio siempre atrasa. Y es verdad que tenemos dos capataces magníficos que bueno. Y este año además tenemos dos cuadrillas completas de costaleros. Que todos los años siempre, bueno, una cuadrilla, algunos más, porque un paso que es muy grande, pero este año tenemos aproximadamente unos 90 costaleros, o sea que tenemos dos cuadrillas. Y pues claro, pues iremos a buen ritmo y seguramente llegaremos un poquito antes de las 11 y cuarto. Sí, seguramente. Llegaremos. Y es decir, que la dificultad vuestra, evidentemente, de cuando hablábamos anteriormente de esa futura capilla aquí en el barrio de Alcarrachal, es que vosotros tenéis que desmontar. La muda se hace ese día, desmonta absolutamente todo. Esa noche. Sí, porque además, bueno, lo tenemos que traer aquí a la capilla, después el paso se lleva arriba al polígono donde está guardado, y después, por ejemplo, los guardabrisas que tiene el paso del Señor son de la Merced, y hay que limpiarlo y hay que devolverlo, porque la Merced tiene que colocarlo en su paso. Y en fin, y después, por ejemplo, tenemos también otras cosas prestadas de la Virgen del Valle, de María Celadora. Nosotros somos, por eso yo recuerdo en una última reunión que dije que yo, Judas, el Judas que tenemos en el paso, que lo podemos prestar a quien quiera, porque a nosotros nos prestan muchas cosas y bueno, y nos ofrecemos a todo lo que ellos. Y es verdad que nos pueden dar a las 2, las 3, las 4 de la mañana, porque hay que recogerlo todo. En la carpa no podemos dejar nada. Y eso es lo que tenemos. Mucho trabajo por delante. Mucho trabajo, sí, bueno, pero con gusto. 50 aniversario de la hechura de la Virgen de la Concepción. Sí, se ha formado, es verdad que en el año 1974 pues se hizo a la Virgen, y nosotros este año, con todas las cosas que tenemos encima, sí hemos decidido bueno, pues hacer una serie de actividades. Se ha formado una comisión, pero todavía no hemos llevado a Cabildo, no hemos llevado, esa comisión no ha llevado los actos que queremos hacer. Lo que sí tenemos claro es que queremos hacer poquitos y bueno, y que sean merecedores de tal efeméride, ¿no? De la Virgen de la Concepción. Entonces tendremos alguna charla, queremos, la Virgen sale el 6 de diciembre, pues a ver si es posible que sí podemos hacer algo especial, en fin, ahí estamos. Pero claro, como todavía la Junta no sabe lo que la comisión tiene pensado, pues tampoco no queremos adelantar. Pero se quieren hacer poquitas cosas, pero bien hechas, es la idea que se tiene. Al menos que este Domingo de Ramos sea similar al del año pasado, al menos, ¿no? Bueno, de mucho calor no, porque tuvimos varios desmayos, pero bueno, gracias a Dios todo salió bien este año. Pues vamos a intentar llevar medios para que después no sea todo precipitado, porque se lleva refresco o algo así de azúcar para que si alguna persona le da un... Yo creo que este año tampoco no va a ser tampoco mucho calor como el año pasado, pero bueno, siempre hay que prever cosas y que salga lo mejor posible, ¿no? Como el año pasado, y que nos acompañe el pueblo de Écija y que les guste y que disfruten. Porque nosotros vamos a disfrutar, desde luego. ¿Salida, horario? A las 4 menos cuarto. Salíamos antes a las 4, a las 4 menos cuarto. 4 menos cuarto, entrada 11 y cuarto. 11 y cuarto es lo que está establecido. Hermano mayor, usted dirá, recta final de esta entrevista. Bueno, pues yo pues dar las gracias a vosotros por bueno, hacer llegar a los écijanos pues todas nuestras iniciativas y nuestros proyectos, y que bueno, que nos encantaría que este barrio y que esta hermandad creciera en este barrio, y que a ver si es posible que podamos aumentar el número de hermanos. La capilla está aquí, estamos abiertos a que vengan todas las personas que quieran. Pues a vuestro servicio nos ponemos para promocionar, publicitar, incluso ayudar para todo lo que tengáis en mente de aquí a, bueno, a un futuro para... A un futuro, que lo verán los nietos, me supongo, pero bueno, la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Yo me considero una de las personas mayores, pero la mayoría de la Junta son jóvenes, además con mucha ilusión y
capillistas de verdad, vamos, que les gusta mucho la Semana Santa y todo lo que rodea estos actos, ¿no? Agustín, muchísimas gracias. De nada. Que vaya todo muy bien el Domingo de Ramos y evidentemente todo lo que queda del resto de Cuaresma. Estaremos y vendremos a ese acto bonito que organizáis la próxima semana, aquí en la capilla, que estará abierta para todos los vecinos que quieran visitarnos. Y que, lo dicho, los mejores deseos para el Domingo de Ramos y con muchas ganas de ver al Señor en la calle. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Seguimos adelante con nuestro programa. Abuelo, ¿por qué el Señor tiene clavos en las manos? El abuelo, sorprendido de aquellas palabras, comenzó a narrarle la historia de aquel hombre crucificado. Esos clavos son los símbolos de la redención de los pecados del mundo. Esos clavos son las puertas del cielo, los que saltamos 8 días con sus 7 noches. Son pasión de María chorreada y de candelería apagada, de saeta y de rezo perdido en el aire que en el alma aprieta, de palmas y hojarasca, de túnica y de lágrimas perdidas, de enclave de costalero, de patero sufriente, de jarrillo asomado silente. Esos clavos son las puertas al cielo, mi niña, de la Écija mariana y de porte señorial, de incienso y cera, de grave y ronco tambor, de bandas hechas de clamor, en música de varal y de pintura encalada en pared. Es sintonía de rezo, de mandas velas prendidas y de respeto que erizan la piel. De lamento y sueños, de sufrimiento y de ternura, esos clavos son pasión, dolor y amargura. Pueblo henchido de sonoridad, de siglos de levantar, de llamadas cortas, de cintura sempiterna. Esos son los clavos del silencio, las voces y el racheo de la fe, los zancos y el amor que solo a nosotros nos sale del querer. Esos son los clavos de los que cargamos con el pecado, la misericordia infinita, el saber del que nos ha perdonado, armonía de rosario, escapulario en eterno calvario. Son las palabras del capataz cuando llama. Vámonos de frente con esos 3 clavos de manos de los penitentes. Vamos con esos zancos al suelo que soportan el infinito peso de la fe, esa fe que solo los ecijanos sabemos defender. Tradiciones añejas, olor a lo que Écija sabe oler, a sentimiento a flor de piel, que esos clavos se clavan en la madera de un noble de un pueblo arrepentido, enredadera de versos de amor comprometido, que el tiempo se pare y que cada rezo se convierta en noche y cada noche en luz del día, la que nos abre cada Semana Santa las puertas con una cruz de guía. Que por qué tiene clavos el Señor, se escapa entre sus manos ese don amanecido en medio del sol y sus brillos de terciopelo bordados y sin bordar. Viva por esas canatillas llenas de flores, de lirios y claveles a punto de reventar. Viva por esas bambalinas que acarician cada esquina, esos hachones que alumbra el que se quiere. Viva por ese racheo de alpargatas, por esa faja cintura apretada. Vivas esas misas de hermandad y esos altares de cuaresma que crecen desde la verdad.
Que viva Écija, que tú sabes de largas revirás, de silencios en noche y de saetas rajá, de mentas, rosas blancas y azahar, de pies descalzos de barrio y también de ciudad, de nube de incienso que clama piedad de callejuelas estrechas, de aquí hay que parar. Y benditos esos clavos que por siempre clamará la Écija devota del Jesús Nazareno, que en la cruz rezándole le canta aquellos versos del poema olvidado. Jesús, en la noche cerrada, cuando el alba nos despierte, te volveremos a preguntar por aquellos clavos y recordar las viejas palabras de Unamuno que tantas veces repitió el abuelo. Allí, mirándole los brazos de su madre del valle, el lucero que ilumina este río, y decirte, ¿en qué piensas tú muerto? Cristo mío. Thank you.
paramos, ¿eh? Iglesia del Carmen, sede canónica de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Amigo Francisco Rodríguez, hermano mayor, Antonio Delgado, teniente de hermano mayor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Ahí la tenemos. Ahí está la esperando, reina, presidiendo esperando, como siempre. Esperando que ya venga el Sábado Santo, ¿sabes? Para poderla lucir por las calles de Écija. Y además que esto está a la vuelta de la esquina. Esto está, vamos, este año no sé yo qué está pasando, que habíamos terminado corriendo con los polvorones y estamos ya metidos en la salida procesional. Pues vamos a ver, tiene mucho trabajo, hombre, pero sí. Vamos. Hacemos resumen, amigos míos, de... Bueno, nos vamos a remontar al año pasado, porque no puede ser de otra manera, porque ese año ha quedado marcado en la historia de la hermandad. También quiero hacer referencia a esa
bueno, entidad del año también que se os ha entregado por parte del Ayuntamiento, el Día de Andalucía. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de recordatorio. Desde que presentáis, quiero recordar, el cartel fue lo primero, el cartel, bueno, hasta el último, la salida extraordinaria de la Virgen, pues vamos a hacer resumen, amigos míos. Pues nosotros empezamos el 3 de febrero, empezamos con el cartel de Agustín, de Martínez, bueno, Soto. Con permiso. Sí. Anteriormente, el 21, habíamos presentado el logo conmemorativo. Bueno, el logo también, pero después saltamos. El logo es verdad que lo presentamos en enero. Después, en febrero, presentamos ya el cartel del 450 aniversario. Y ya pues dimos un saltito lo que es hasta el día de que cumplía el 450, bueno, que era. Permíteme, te corrijo otra vez. Bueno. El año pasado, aparte de una vez que se presenta el cartel, empezaron los actos extraordinarios. Uno de ellos fue la recuperación de la novena. De la novena. Que sí. En honor a Nuestra Señora, bueno, que desde los años 50 ahora. No se le había hecho en la iglesia. Y el año pasado, pues, conseguimos recuperarla. Con la particularidad de que cada día predicó un cura distinto, un sacerdote distinto, además nacido en Écija, porque queríamos que cada día predicara un sacerdote oriundo de la ciudad. Y de hecho cada día predicó desde Ángel, vamos, todos, prácticamente los nueve fueron de Écija. Había uno que no era todavía sacerdote, que hoy gracias a Dios ya lo es, que es Manu, que predicó como diácono y consagró don Manuel, nuestro párroco, pero queríamos que él también participara en la novena y también tuvo un día aquí con nosotros. Además hubo mucha influencia de hermanos hubo todos los días. Eso, la verdad que nos sorprendió. Era una novedad, una novedad. No es novedad porque eso era en los años 60, creo que estaba. Sí, hasta los años 60. Hasta los años 60 estaba ya la novena, pero después se fue perdiendo. Primero, después también fue un quinario, después un triduo. Total. Se quedó un septenario, de septenario, quinario, un triduo. Lo que pasa con los triduos y la novena, que van, porque hoy poco hay que tengan novena. Bueno, sí, está, bueno, no. Vale, tampoco. En Écija hay varias novenas. Pero que ya se van perdiendo la novena y nosotros quisimos recuperarla por lo menos por el año pasado. ¿Sabes? Y ya de hecho este año hemos vuelto a tener triduo. Este año hemos hecho su triduo y su función principal y ya nos viene bien. Después de la novena, pues nos vamos a principios de abril, justo el sábado de Pasión, que se inaugura la exposición en las salas del Museo Municipal, en la sala de exposición del Museo Municipal, la exposición conmemorativa del 450 aniversario, que nombramos a dos comisarios muy ligados a la hermandad, que son Julio Cerda Puignaire y Tello González Aguilar Vera. Están muy ligadísimos a la hermandad desde siempre, y ellos se encargaron de hablar con muchas familias de la hermandad consiguieron que nos donasen, no donar, sino que nos prestasen, se dieran sus obras para que durante, en principio, 15 días estuvieran expuestas en el museo. Después, desde el museo, llegado el día 15, cuando se iba a clausurar, desde el museo nos piden que por favor que continúe. Que como era tanta la influencia de público, que estaba gustando, que no cesaban de ir, que por favor que aguantásemos un poquito más la exposición. Así que se aguantó en principio una semana y después otra semana más, o sea que hasta el 30 de abril estuvo la exposición abierta. Estuvo la exposición abierta. Y ya creo que pasamos desde el 30 de abril, pues ya el Sábado Santo del año pasado, que fue, dentro de lo que cabe, fue bastante bien, un tiempo más. Sabes que la Semana Santa del año pasado fue magnífica, fue plena. Ojalá Dios quiera que este año sea igual. Y de ahí ya pues ya sí pasamos, una vez que terminó Semana Santa, el siguiente acto que se celebró fue el día 15 de julio, que es justo el día que, según todos los historiadores, se celebra el 450 aniversario, porque nuestra fecha de aprobación, de las primeras reglas que conocemos, se aprueban el 15 de julio de 1573. O sea que el 15 de julio, que además coincidió que era sábado, no podíamos dejar la ocasión, no podíamos dejarlo pasar, ese día teníamos que hacer algo. Y hablamos con don Pablo Colón Perales,
que todo el mundo se acordará de él, que fue párroco en San Gil, un pregonero de la Semana Santa de Écija, y vamos, se prestó, por supuesto, que venía a celebrar con nosotros ese aniversario. Y aquí tuvimos una misa muy bonita, la que actuó el coro de cámara Polinia, unas palabras preciosas, don Pablo, todos conocemos cómo habla y lo bien que se expresa, y deseamos aquí un día muy bueno, e invitamos al resto de hermandades de la localidad, que vinieron prácticamente todas, hicimos una tarde muy bonita de convivencia con ellos aquí, y la verdad que estuvo muy bien, y fue nuestra forma de celebrar el día concreto, el día exacto en que se celebra, en que se conmemoraba el 450 aniversario. Salidas. De ahí, bueno, después no podemos olvidar la jornada de patrimonio que Amigos de Écija tuvo a bien dedicar a nuestra hermandad, que se organizaron junto a ellos, y después después nos vamos a las salidas de diciembre, que fue lo más sonado, lo que más ha quedado del año pasado, aunque nos acordamos de todos los actos, pero claro, obviamente las dos salidas extraordinarias que tuvo Nuestra Señora Soledad, pues ha sido lo más destacado y lo que más recuerdo nos han dejado. Además, si la ida fue bonita y que iba bastante personal, pues la vuelta no me diga ya. La vuelta fue ya espléndida, ¿sabes? Bueno, la ida fue, hombre, fue también muy bonita, porque entramos a la hermandad de Susi Soga, hacernos ahí un recordatorio, queríamos saludar a la Virgen de la Fe. A la Virgen, que con ella también delante, y eso, total, que nos la presentamos allí, y nos presentamos y tanto el hermano mayor como su junta de gobierno nos abrieron las puertas como hermanos. Y entonces, después nos fuimos para Rosario. Y ahí ya sí fue un acto un poquito más de hermanamiento. Sí, claro, nosotros queríamos que el día 2 de diciembre, que era el traslado de la Soledad a la Iglesia Mayor de Santa Cruz, queríamos aprovechar ese traslado para acabar con una enemistad histórica que había en Écija, de la famosa pelea de calacoreros y mondongueros, Soledad contra Rosario, que esa pelea hoy en día no existe, nos llevamos estupendamente con los de la Hermandad de Rosario, pero siempre está ahí el hecho de que quedó de esa pelea que dan las dos hermandades, que prohibieron la salida en procesión de las dos hermandades, que Rosario de hecho sigue sin procesionar desde entonces, y nosotros sí conseguimos el perdón real, y queríamos aprovechar esa salida para dar por concluido esa histórica enemistad. Y por eso visitamos a la Virgen de la Fe, porque todo el mundo sabe que la Virgen de la Fe anteriormente fue la Virgen de las Angustias, titular de la Hermandad de Rosario, que era con la que de verdad nos encontrábamos en la calle, porque con la Virgen de Rosario, a ser una titular de gloria, no salía en Semana Santa. Con la que nos enfrentábamos de verdad en la calle era con la Virgen de las Angustias, lo que cuentan las crónicas, era Siriazo Limpio, iban nazarenos de una a otra corporación a pelearse lo más grande. Y queríamos acabar, y por eso visitamos a la Virgen de la Fe, por saludarla ya también, y tener a las dos dolorosas enfrentadas una a otra, a modo de reconciliación, que como ha dicho Paco, la Hermandad de Jesús Sin Soga nos ha abierto sus puertas como total, este de par año, en par. Este y, año nos habíamos reconciliado con todo, todo el mundo. Estábamos peleados con todo el mundo Tuvimos un acto muy bonito en Santo Domingo, allí en la Capilla Rosario, que tuvo bien la señora alcaldesa actuar como testigo en la firma histórica de la reconciliación entre Rosario y Soledad, que firmó tanto el hermano mayor Cristóbal como el nuestro Paco, y fue un acto muy bonito, que nuestro hermano Javier también amenizó con unas palabras muy bonitas, Fernando Franco, que también se presta él cada vez que la Soledad le pide algo, ahí está el primero, y dijo unas palabras muy bonitas, y la verdad fue un acto sencillo, pero muy bonito, muy emotivo, y por lo menos por nosotros, esa enemistad se ha acabado, ya estaba acabado hace siglos, pero eso se ha acabado, y aquí estamos a disposición de Rosario como de cualquier otra hermandad. A partir de ahora la historia se escribe con otras letras. Ya no es de que había, que si estábamos encontrados, que si esto, y con la señora de la Fe también, es que también salíamos, ¿no?, el mismo día. Sí, claro, el mismo día, coincidíamos en el salón. Y había ahí un enfrentamiento que tampoco, eso no se sabía mucho.
Eso está en los archivos y esas cosas. Eso pues, digo yo, que la historia estaba escrita de una manera y ya se reescribe, pues, ¿no? Nada, ya después, después de ahí, pues, una vez que terminamos en Santo Domingo, pues reprendemos la marcha con todo el cortejo hacia Santa Cruz, donde todas y cada una de las hermandades de Santa Cruz nos recibieron con los brazos abiertos. Todas han hecho lo posible para que nuestra estancia en Santa Cruz fuera como si estuviéramos en nuestra casa, que de hecho nos sentimos allí como en nuestra propia casa, porque todas, desde vamos, las cuatro que hay, todas nos, desde el primer momento a nuestra disposición para lo que quisiéramos. De hecho, sabes que la Virgen del Valle nos cedió su camerín para que la Soledad pudiera vestirse allí, el Silencio nos prestó sus enseres, la Sangre nos prestó la plataforma para que se pudiera, digo, el resucitado nos prestó las dalmáticas, porque nuestras dalmáticas negras en diciembre como que no era no eran muy oportunas, y nos cedió sus dalmáticas blancas y sus ciriales, vamos. Ya te digo, con todas las hermandades y toda la parroquia de Santa Cruz, estamos nos quedamos sorprendidos por la grata acogida, lo bien que nos trataron allí, y vale, nos sentimos como en casa allí. Pues pasa la historia, esos maravillosos días, ese maravilloso año, y la verdad que bueno, se vivirá otro cuando se tenga que vivir. Bueno, cuando se tenga que vivir, quien lo tenga que vivir. Terminamos el día, tú sabes, el día 8 con la función solemne presidida por el arzobispo, y después con la procesión triunfal de gloria del 9 de diciembre de vuelta a casa, que fue apoteósico. Eso ya fue tremendo. Se nos hizo un pelín tarde, tú sabes, las extraordinarias, complicado ajustar los horarios, pero fue tremenda, y además ha tenido una repercusión tremenda en los medios y hay una cantidad tremenda de gente de fuera, y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos, disfrutamos mucho con la señora en la calle. Entramos en la Plaza de Santa María y eso era, vamos, como un Sábado Santo, ¿sabes? Era como un Sábado Santo, y todas las hermandades allí que hay en Santa María, tanto Cautivo, Merced y Rocío, estaban allí todas esperándolo. Sí, porque la Mortaja nos esperó en la puerta de su casa, todas las hermandades por las que hemos pasado. Que va a quedar mucho tiempo en la memoria, porque fue un día muy, lo pasamos, muy, muy sí. Bueno, pues así fue la historia, así se escribió, y bueno, se queda escrita para eso, para la historia vuestra de la hermandad y de la Écija. Vámonos a la Cuaresma, amigos míos. Bueno, vamos a la Cuaresma de lleno ya. La Cuaresma empezamos, bueno, podemos estamos muy agradecidos tanto al Ayuntamiento de Écija como a la ciudad de Écija por haber tenido a bien otorgarnos la distinción como entidad del año, que los primeros días de Cuaresma, que la verdad para nosotros fue una sorpresa, no lo esperábamos. Y nos quedamos muy gratamente sorprendidos cuando Silvia llamó a Paco para decírselo, y la verdad estamos muy agradecidos tanto al Ayuntamiento como al pueblo de Écija por el cariño, por la simpatía que siempre se le nota hacia la Soledad. Soledad es una virgen muy querida en Écija, y su hermandad lo sabe que la gente le tiene un cariño muy especial a la Soledad por su forma de ser como es, por su forma de procesionar, por salir el día que sale, sabemos que le tiene, y estamos muy agradecidos por esta distinción. Y ya, pues claro, ya en Cuaresma pues empezamos con los actos de culto, que es lo propio de esta fecha, que nuestros actos de culto en Cuaresma empiezan el primer sábado de Cuaresma con un Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Esperanza, que es un Cristo que tenemos aquí en la capilla de la Quinta Angustia, que según nuestras reglas, pues cada primer sábado de Cuaresma estamos obligados a hacer un Vía Crucis con él por las calles de la Feligresía. Y claro, y con Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo Yacente, que también están en besapiés y besamanos, efectivamente, ese fin de semana. Sí. Ese fin de semana, pues la tertulia de la Chicota también tuvo a bien presentar un cartel que este año está dedicado a uno de nuestros titulares, como es la Quinta Angustia, que fue un acto también aquí espectacular, con una banda tremenda de Córdoba, espectacular, que vino, que también fue glosado por nuestro hermano Javier Fernández Franco, y la verdad fue un primer fin para Feder, un primer fin de semana con Esma fue muy fuerte. Empezamos fuerte, muy intenso. De ahí pues pasamos al triduo, que tradicionalmente nuestra función principal del instituto, como marca nuestra regla, que tiene que ser, termina el tercer domingo de Cuaresma. Así que el pasado 3 de marzo, pues fue nuestra función principal del instituto, precedida de un triduo que empezó el día 29. Y fue al otro día de concedernos el título de entidad del año,
Y muy bien, la verdad que yo los dos días no pude venir por mi operación, sí. Pero por lo que me han dicho, bastantes hermanos acudieron esos días y la verdad que están bastante contentos por la afluencia de hermanos al triado, los cuatro días del triduo. Y muy bien, y la función después muy bien, cantó la coral polifónica Cijana, que yo llevo un par de años con nosotros y la verdad que muy contentos, muy bien, la función fue muy bonita. Vámonos al Sábado Santo, amigo mío, ya, y vemos horario de salida, recorrido, modificaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver este Sábado Santo? Pues este Sábado Santo veremos que, la modificación ha sido que habemos adelantado un cuarto de hora la hora de salida, porque nosotros tenemos a las 6:15 la salida, porque nosotros a las 8:15 pasamos por tribuna, pero a las 9 tenemos ya que entrar en Santa Cruz. Uh-huh. Hombre, y como no sabemos tampoco en Santa Cruz, todavía no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ni no es que no nos vayamos a encontrar, El tiempo exacto de paso de la cofradía, porque tenemos el hándicap de que a la Soledad va a haber que doblarle la ráfaga. Nosotros es que, porque no entra no va a poder entrar por Espíritu Santo ni por la puerta del cancel, no va a poder pasar con su ráfaga. Una vez en el cancel nuevo, a la plaza de Virgen del Valle, sí va a salir ya con la ráfaga porque se le pondrá en el patio interior de Santa Cruz. Pero en la calle Sancha Carrilla habrá que bajárselo. Eso, como todo el mundo sabe, pues nos retrasa un poco porque es laborioso. Cinco o diez minutos te se va, un cuarto de hora te va entre los dos. Entre ponerle y quitarla, se va. Tenemos que ajustar los horas. No sabemos exactamente cuánto tiempo este año. Para todas las hermandades, el paso por Santa Cruz nos pilla, es la primera vez que lo vamos a hacer. Estamos un poquito perdidos en cuanto a eso, no sabemos exactamente el tiempo que necesitamos para discurrir por ahí. Yo creo que va a ser, además, es un gran logro de las hermandades, fija, por fin hacer estación de penitencia en Santa Cruz. Llevamos muchos años luchando, desde empezó Francis, después siguió Rafael, desde el Consejo luchando muchos años por conseguir que darle un sentido a nuestra estación de penitencia, porque es verdad que habíamos perdido un poco el sentido de estación de penitencia, porque salíamos a la calle a dar una vuelta, pero no íbamos a un sitio en concreto a rendir pleitesía al Santísimo, y es darle un sentido a nuestra, de verdad, y a algún sitio hacer estación de penitencia, y es un logro que yo creo que es histórico y que va a engrandecer aún más la Semana Santa de Cija, y lo que pasa es que sí, que nos pilla ahora mismo muy descolocados porque no sabemos exactamente lo que vamos a tardar, y pero va a salir muy bien, yo creo que va a ser espectacular. Es un año de prueba. Y todos tendremos que adaptarnos a mejorar lo que este año pueda ser mejorable, ¿no? Por eso este año habemos adelantado, si el año que viene hay que volver a su horario antiguo, pues volveremos, ya veremos a ver lo que habemos tardado en cruzar en el paso de Santa Cruz. Recordamos, ¿salida? Salida a las 18:15 horas. 15. ¿Entrada? 23. A las 11. ¿Carrera oficial, lo recordáis? 20:15. ¿En qué tribuna? No. A las 8:15. 8:15 de la tarde. ¿Alguna novedad más? ¿Bandas, que lo hemos hablado de manera interna? ¿Todo sigue igual? Las del mismo del año pasado, la Amoefi en la Quinta Angustia y Agrupación Musical Cijana, o Banda del Pío con la Soledad. Estreno no tenemos este año. La Soledad estrenó varios regalos durante la extraordinaria, varios tocados de tela, de encajes, de Bruselas y aplicaciones que le han regalado y eso, pero este año no tenemos. Tenemos algunos estrenos en la capilla, son unos pedestales, unos pies que hemos hecho para los auxiliares, que nos ha hecho Francis Rosado, que los ves ahí, que los estrenamos. Y también estamos trabajando, el artista local, Miguel Ángel Balmaceda, que es un carpintero de sobra conocido, que lo trato como artista porque es un artista, en coordinación con Rafael Amadeo, pues está elaborando un retablo para la capilla de la Quinta Angustia, que no tiene ninguno, y está con las piezas del antiguo retablo que hubo ahí, que se cayó, que se guardaron, pues están, entre los dos, están haciendo un nuevo retablo, que la hermandad está trabajando en cosas, pero no se estrena en el Sábado Santo. No es la salida. Vamos a ver. El año pasado lo dejamos ahí guardado en un cajoncito, pero hoy vamos a sacarlo. No puedo evitar preguntaros, porque el año pasado ya se puso de manifiesto y hubo quien lo comentó, la de Curia Romana.
Vamos a ver, porque estáis trabajando en que pueda salir. Exacto. Contadme en qué momento estamos, qué es lo que necesitamos y qué llamamiento podemos hacer a la ciudadanía. Nosotros, vamos, el llamamiento es a la persona que esté interesada y que quiera acercarse por aquí, por la hermandad, que estamos ahora todas las noches, para si está interesada en salir. Porque es una pena, porque la tenemos, como ahí el año pasado, bien lo sabéis, que no pudo hacer la salida. Sí. ¿Sabes? Vamos a intentar este año, ¿sabes? Por eso pedimos un... Estamos en contacto con los antiguos miembros de la decuria. Pero no, no hay... Hay muchos que algunos que sí, otros que no, y ahora mismo estamos en el proceso de buscar personal que quieran partícipes de y salir. Que es muy bonito salir de... Es una tradición que no nos gustaría perder. No, que no, que de hecho, tú sabes, esta hermandad pelea mucho por conservar las tradiciones que vienen de antiguo. Y esa es una tradición que no queríamos perder. Ahí estamos intentándolo, vamos a ver, no podemos asegurar nada. Todavía hacemos un llamamiento a todo el que quiera participar en la decuria romana, que las puertas del Carmen están abiertas y que aquí estamos, que contacte con nosotros. Pues todo el que quiera que se acerque, hemos hablado un poquito de todo. Amigos míos, ¿algo más que quiera añadir la Hermandad de la Soledad a sus hermanos, Écija en general? Hombre, yo diría que el que pueda arrimarse, que se pueda venir a la hermandad, que estamos ahora mismo todas las noches, lo que es montando los pasos, como veis, y ya la limpieza de la plata y eso, que pueden venir, que quiera, se puede venir con nosotros, echarnos una mano y hacemos, hombre, que aquí la hermandad es de todo, que es lo que yo, en fin, es lo que pienso, ¿sabes? Pero lo mismo que rogaréis a lo de los romanos, también diríamos que, hombre, que lo, cada hermano que viniera y nos diera su apoyo, porque después todo no es nosotros hacemos todo lo posible y el trabajo de cada uno para que esto salga bien, pero después estamos todos en todo lo de estos hermanos. Antonio, yo, Paco, por último, que quería decir, este año puede que sea nuestro último año, porque estamos de elecciones, estamos en año electoral, hemos terminado la prórroga que teníamos. Agradecer a todos los hermanos el trato que nos han dispensado durante estos años que hemos estado al frente de la hermandad, pues no sabemos lo que va a pasar una vez que empiece el proceso de... El proceso ya ha empezado, ya estamos con la exposición del censo y a partir del día 8 de abril pues la recepción de candidaturas, no sabemos con lo que va a pasar. Pues agradecerle a todos los hermanos, a todas las demás hermandades y a todo el pueblo de Écija en general, lo bien que nos han tratado durante estos 4 años. No, 4, han sido 5 y además con la vicisitud que tuvimos de la muerte de Rafael, siendo hermano mayor de Rafael Caro, y que Paco tuvo que hacerse cargo del cargo de hermano mayor por su fallecimiento. Agradecerle a todo el trato que nos han tenido y desearle a todas y cada una de las hermandades una muy feliz estación de penitencia. Que Dios quiera, aunque hace mucha falta el agua, y si por agua no tenemos que salir, pues bienvenida sea, pero que Dios quiera que podamos hacer cumplir nuestra estación de penitencia este año sí, estación de penitencia, en la mayor de Santa Cruz, toda y cada una de las hermandades de Écija. A los dos muchísimas gracias, buena estación de penitencia, buen Sábado Santo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Thank you.
Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, y Clífice, de los escribas y de los ancianos. El traidor había dado esta señal. Ella besó las manos, impresionada, en la omnipotencia y venir entre las nubes del cielo. Ya tenemos ya de testigo. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Gloria a Dios Jesús. Tú eres la verdad. Ayúdanos a ser coherentes. Ni qué hacer. ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios y de su Hijo? Adelante. Pues.
Pues a derecha adelante, a la izquierda atrás, ¿eh? Suave, suave como es. Más tranquilo. Eso. Venga de frente. Un poquito más largo, ¿vale? Al contemplarte siempre que quiero amarte hasta el cielo, entregarás toda tu figura mientras el Hijo bendiga tuya alma triste. Yo tenía
intentando con él, sigue intentando con él. Venga hacia la derecha, adelante. Visitamos la iglesia de Santa María, hacemos parada, hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo. José Pablo Godoy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Presidente Junta Rectora. Correcto. ¿En qué momento estamos, amigo mío? Pues mira, pues estamos en el momento en que la hermandad ya está saneada económicamente. Uh-huh. Y estamos en espera de que el arzobispado nos diga pues que convoquemos elecciones. De momento la hermandad va bien, está volviendo a su estado normal, del que nunca tiene que haber salido, y seguimos trabajando. Seguir trabajando el equipo, hermanos, sí. Colaboradores, todos los auxiliares, todo el mundo trabajando en pro de la hermandad. Me gustaría, José Pablo, que hiciéramos resumen, por ejemplo, del año pasado, del Domingo de Ramos del año pasado. Sí, espectacular. ¿Lo firmamos? Sí, sí, yo lo firmo. Y la mitad nada más, para que tú veas. Fue un Domingo de Ramos cargado de sentimiento porque
el mal rato que pasamos primero de año, pues la verdad que nuestros titulares nos lo devolvieron con un Domingo de Ramos espectacular, sin incidencia, el tiempo, la climatología perfecta, un aumento del mano, así que fue perfecto. Fue extraordinario el movimiento que hubo y bueno, hablamos de este año, vámonos al Domingo de Ramos de este año. ¿Será particularmente especial también? Será particular, por supuesto. Este año conmemoramos el 50 aniversario de la bendición y de la primera salida procesional de la Borriquita, como la conocemos. Sí. Entonces, pues, hemos hecho un sobreesfuerzo para celebrar dignamente, pues, este aniversario. Ya la semana pasada tuvimos la presentación del cartel conmemorativo, realizado por nuestro hermano Agustín Martín Soto, y contamos con la colaboración de la agrupación musical Santísimo Cristo y Azote, que desinteresadamente pues vino también a amenizar el acto con sus interpretaciones musicales. Y por supuesto, sin olvidar a nuestro Rafa Benjumea, que fue un magnífico exaltador y que nos volvió a todos a hace 50 años cuando entramos en la hermandad. José Pablo, estáis trabajando en un calendario de actos, que lo estáis trabajando, que lo daréis a conocer en las próximas semanas, los próximos meses, pero que se está trabajando para conmemorar ese aniversario. Exactamente, están previstos formación, actividades, excursiones y algo más, pero estamos concretando fecha todavía. Se está trabajando en ello, se dará a conocer, sí, evidentemente, cuando llegue el momento de ese 50 aniversario de la bendición y primera salida de la imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada en Jerusalén. Vamos a la cuaresma, trabajando, porque hoy estamos aquí, muchas veces hemos estado allí en la Casa Hermandad, hoy especialmente no hemos venido aquí porque, me lo comentabas antes de empezar, la visita al Señor el viernes, cuando estamos grabando esta entrevista, había pasado, la visita al Señor ha sido impresionante, me comentabas. Impresionante, mucha afluencia de personas. De hecho, ayer por la tarde, después de celebrar la Eucaristía, pues hubo una cola que nunca la habíamos visto, es decir, la cola llegaba hasta la puerta. Nos quedamos sorprendidos y por la mañana pues no pararon de entrar personas. ¿Culto lo hemos terminado? Sí, culto lo hemos terminado. Los cultos lo hemos terminado. Ya lo único que nos queda es el viernes que viene, que decimos la misa aquí delante de nuestro Padre Jesús cautivo, y el siguiente viernes pues el Vía Crucis que hacemos con motivo del Viernes Dolores. Háblame. Pues Vía Crucis, pues este año, pues mira, pues vamos a estrenar una anda, vamos a estrenar unos farolitos para la esquina muy bonitos, también hemos hecho un esfuerzo para comprarlo y esperamos pues que siga con la afluencia de personas que ya ha seguido todos estos años. Porque la salida del Señor, que es casi previa casi a su previa, salida, que este año sí será estación de penitencia. Sí. Será estación de penitencia. Cuéntanos, salida, recorrido, horario, cómo os afecta la entrada en Santa Cruz, para dónde giraréis, cuéntalo un poquito. Bueno, pues la entrada en Santa Cruz, la verdad empezamos por la mañana, vale, vamos a empezar, no sabemos cómo nos va a afectar, porque no hay referencia ninguna. Claro. Por la mañana pues salimos a las 12:15. 12:15. Vale, cogemos directamente para Plaza de España, carrera oficial, Santa Cruz, Sánchez Carrillo, y entramos, vamos a tener la suerte de ser la primera hermandad que entre en Santa Cruz. Salimos por el lateral de Santa Cruz, cogemos para Zalla, Los Descalzos, Santa Ángela de la Cruz, Arco de, bueno, Fernández Pintado, Arco y Templo. Entrada aproximadamente a las 2:30. 14:30. Entrar. Aproximadamente, porque no sabemos lo que vamos a tardar en Santa Cruz, ¿vale? No sabemos si va a ser más rápido, si va a ser más lento, si vamos a tener alguna incidencia con la palmera, por ejemplo, no lo sabemos todavía. Paso de la Borriquita, cuéntame, ¿alguna de las novedades? ¿Vais a estrenar? Pues, me comentabas anteriormente que se ha trabajado también en que este aniversario conlleve también algo de patrimonio. Exactamente, pues en patrimonio, por supuesto, hemos invertido y, por supuesto, para el paso, para la Borriquita. Vamos a estrenar una mantoleta bordada en oro por nuestro amigo y exijano y bordador Jesús Rosado. También un grupo de hermanos, entre costaleros y capataces, pues le han regalado lo que es un cabezal, a lo que es el pollino, también realizado por Jesús Rosado. Y las potencias, pues que las va a estrenar también doradas. Ese, en principio, son los tres estrenos que va a tener lo que es el paso de misterio. ¿Vamos por la tarde? Por la tarde, pues este año como novedad salimos a las 6:15. 18:15. ¿Giraréis?
¿Vendréis para Arco? El mismo recorrido. ¿El mismo? El mismo, el mismo. Por desgracia, por el Arco no podemos pasar. Exactamente, eso iba... Entonces, pues, el mismo recorrido que el año pasado, salimos Plaza de España, Miguel de Cervantes, Emilio Castelar, Jesús sí. Insoga, Carrera Oficial, Santa Cruz. Santa Cruz. Salimos de Santa Cruz igual, cuando salgamos cogemos para la calle Salles directamente, uh-huh. y el mismo recorrido que el año pasado, Los Descalzos, Santa Ángela, Plaza de la Constitución, Calle Nueva, Plaza de España y Templo. Entrada sobre las 23:30, puede ser, quiero recordar. Quiero 23, recordar, 23:30 sí. creo recordar que era, aproximadamente, si no pues ya lo ajustaremos y 22, eso lo dejamos. No, las 10:35. 22:35. 22:35. Perfecto. José Pablo, ¿el señor? El señor, pues el señor va a estrenar un símbolo donado por una hermana que está precioso con él. Está precioso con él. Además es copia, ¿no? Es igual que el que porta el Gran Poder en su salida procesional. Lo que pasa es que el Gran Poder tiene Dios 12 y nosotros vamos a ser el primero que tenemos, uh-huh. pero bueno, por algo se empieza. Exactamente. ¿Nuestra Señora de las Lágrimas? Nuestra Señora de las Lágrimas este año no estrena nada, de momento, pero como todos los días tenemos sorpresa, pues de aquí al Domingo Ramos puede haber algo especial. Algo especial. El Vía Crucis del Señor, hemos hecho referencia a él, que será sí. el Viernes de Dolores. Y imagino que el tema de papeleta y todo está en sí, marcha. Está todo en marcha. Está todo... Ya concretamente el lunes empezamos con las papeletas de insignia. Sí. ¿Vale? Martes y miércoles, jueves las de Ciro y Palma. Y la otra semana, el lunes, pues tenemos ya el último día de papeleta para Palma y Ciro y luego les saca a ellos que lleguen de última hora. Pues amigo mío, yo tengo muchas ganas de decir que se abra ya sí, Santa María, ¿eh? Este año yo creo que, si el tiempo lo permite, vamos a disfrutar, porque el año pasado, entre nervios y cosillas, sí, pues teníamos sí. un pellizquillo. Con todo lo que se había vivido era normal que hubiese... Y este año pues ya está la cosa normalizada y vamos a ver si disfrutamos y sale todo igual que bien, o como mínimo la mitad, con eso nos conformamos. A mí me encantaría que el año que viene me contaras que hemos celebrado elecciones, o que estamos a las puertas de celebrarlas, que eso... Puede ser. Que muchísimas gracias, nada, José Pablo. A ustedes siempre por estar con la hermandad y especialmente con la nuestra. Creo que no irá de blanco. No. El Domingo de Ramos. No, lo tengo claro, no. lo tengo claro. Hemos tenido muchas peticiones. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, porque... pero como lo estoy viendo, creo que va a ser que no. Sí, no va a ir bueno, de blanco. Como vaya, irá genial. Va a ir muy guapo. Y va a ir a estupendo, extraordinario. Y bueno, él nos escolta siempre desde esa mirada que tiene tan especial. José Pablo, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. A ti, a tu equipo de trabajo, por la deferencia que tenéis siempre, por estos horarios que yo os marco. Y que os adaptáis fundamentalmente a lo que os pido. Aquí estamos para lo que necesitéis. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, gracias.
Tadora, Tadora, toda la flor. Tarde del domingo, oh, 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 de ramo, oh, oh, oh. Fue tan grande tu quebranto. Hasta las piedras lloraron de contener tanto llanto. De emocionarnos siempre, recordando en nuestro eterno silencio, a la luz de unas simples velas, a nuestros hermanos que ya no están con nosotros. Hoy me acuerdo muy especialmente de don Esteban Santos Peña, el que siempre será el primer hermano de nuestra hermandad, que ascendió a los cielos con nuestro Señor, como él así quiso, un Viernes Santo. Pero hoy sigue siendo todo muy distinto, diferente, pero con el mismo espíritu. Un año más iremos a por ello. Sin miedo, con fe, sin perder nuestra seña de identidad. Haz de mí un instrumento, Señor, para que te sigan conociendo y para secar nuestras lágrimas. Écija se convierte en un pañuelo la noche del Viernes Santo. En tu sagrada mortaja, ocultas en sombra, reposa la esencia de un alma en viaje, un instrumento de misterios y fraguas donde el silencio se convierte en mensaje. En tu lienzo de eternidad tejido, se entretejen los hilos del destino y en cada pliegue un susurro escondido que invita al alma a unirse al camino. En tus pliegues yacen historias antiguas, testigos mudos de pasiones, dolores, pero también de alegrías y de intrigas, un eterno, eterno de amor y de valores. Oh sagrada mortaja, baúl de secreto, muéstranos el camino a la eternidad, en cada hilo de tu tela a ser recto y en nuestra partida encuentro y verdad. Que de ti emane la luz que nos guía hacia el destino que aguarda con ansia y aquí forjamos nuestra valía. Nos reconozca por nuestras hazañas, con tu sagrada mortaja en la partida. Seamos instrumento de luz y que tu tejido sea nuestra guarida en este viaje eterno hacia tu cruz.
La Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón procederá este próximo viernes de Dolores 22 de marzo a partir de las 8 de la tarde a la celebración de la solemne misa, acto de admisión de nuevos hermanos, juramento de nuevos costaleros, protestación de fe y posterior bajada del Santísimo Cristo de Confalón. Asimismo, el domingo de Ramos, día 24 de marzo, realizarán la procesión de palmas desde la Iglesia de la Victoria hasta la Parroquia de Santiago, con la bendición de las palmas y rama de olivos y posterior liturgia en la parroquia. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre realiza solemne triduo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores. Se llevará a cabo hasta el día 22 de marzo a las 8 de la tarde. La Sagrada Cátedra la ocupa Carlos Andrés Jiménez, sacerdote de la Diócesis de Medellín, en Colombia. El día 24 de marzo, Viernes de Dolores, se llevará a cabo el besamano a la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Dolores y ofrenda floral durante todo el día. A las 8 de la noche se llevará a cabo la función principal, ocupando la Sagrada Cátedra Francisco Reina Chía, párroco de Santa Cruz y director espiritual de la Hermandad. Asimismo, el viernes 22 de marzo a las 9 y cuarto de la noche tendrá lugar el tradicional Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre. A la culminación del mismo, del acto, se llevará a cabo la subida a su paso procesional. La Hermandad de San Juan celebra en honor de su titular, Jesús Nazareno, devoto y penitencial Vía Crucis. Será el sábado de Pasión, 23 de marzo, con motivo del traslado de la Sagrada Imagen al paso de salida. Dará comienzo a las 8 de la tarde con la celebración de la Sagrada Eucaristía. En el ofertorio de la misa se le impondrá la medalla a los nuevos hermanos. La Hermandad del Silencio llevará a cabo este próximo sábado, día 23 de marzo, a las 7 y cuarto de la tarde, el acto del encendido de los cirios votivos ante la candelería del paso de María Santísima de la Amargura, encendido del cirio que llevará a cabo Pilar Aguayo Hidalgo. Posteriormente, a las 7 y media de la tarde, se llevará a cabo Santa Misa Juramento de Nuevos Hermanos. Y para finalizar, a las 8 y media de la noche, el sábado 23 de marzo, se realizará el traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno abrazado a la cruz a su paso procesional. La Hermandad Sacramental de la Sagrada Mortaja reparte en estos días sus papeletas de sitio. Será hasta el día 23 de marzo en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes y los sábados de 12 a 2. Este próximo viernes, día 22 de marzo, a las 7 y media de la tarde, en la Iglesia de Santiago se llevará a cabo la misa en honor de Nuestra Señora de los Dolores. Asimismo, la Hermandad de los Estudiantes realizará el juramento de nuevos hermanos, la ofrenda de flores y salve a la Virgen de los Dolores. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Sin Soga conmemora solemne y devoto Vía Crucis este próximo sábado 23 de marzo, sábado de Pasión, a las 8 de la tarde en la Iglesia de Santa Bárbara. Terminará el acto con el canto de la Salve a Nuestra Señora de la Fe. El itinerario del Vía Crucis será el siguiente: Plaza de España, Jesús Sin Soga, Emilio Castelar, Avenida Miguel de Cervantes, Mármoles, Virgen de la Piedad, Garci López, Valderrama y Templo. La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad celebra Santa Misa y solemne traslado de la Virgen de la Soledad este próximo viernes de Dolores, día 22 de marzo a las 8 y media de la tarde. El itinerario del traslado será el siguiente: Fuentes de Andalucía, San Juan Bosco, Plaza Nuestra Señora de los Remedios, Plaza de Puerta Cerrada, Marchena, Cordobés, Juan Páez, Fuentes de Andalucía y Templo. La Hermandad de San Gil celebra solemne quinario en honor y gloria de sus titulares. Los actos se llevan a cabo hasta el día 22 de marzo con el Santo Rosario y la Santa Misa a partir de las 8 de la tarde. El día 22 de marzo no habrá Santo Rosario. Además ocupa la Sagrada Cátedra Juan Carlos Busto Mancera, párroco de San Gil y director espiritual de la Hermandad. El Viernes de Dolores se llevará a cabo la solemne función principal de instituto.